Entre dos aguas. Las fronteras son siempre lugares con un interés muy especial. Y en el caso del agua, la frontera en la que entra en contacto con el aire es de lo más llamativa. En esta finísima zona de unión se producen intercambios fundamentales para la vida. Es en ella donde se lleva a cabo la transferencia de calor con el aire, proceso que convierte al agua en el principal regulador térmico del planeta. Y es también esta superficie, esta delgada frontera, la que atraviesan los gases en su constante deambular, en uno u otro sentido, entre el aire y el agua. Pero además, la piel del agua lleva a cabo otra importantísima función. Pone en contacto dos medios muy diferentes, dos mundos con reglas particulares, distintas, y también con habitantes sorprendentes. Porque hay seres que viven entre ambos mundos. Aunque están atrapados de por vida en uno de ellos, necesitan invadir, aunque solo sea por unos instantes, el otro lado de la frontera, el otro mundo al que no pertenecen. Efectivamente, en nuestro planeta conviven dos mundos muy distintos. El líquido, que ocupa cerca del 70% de su superficie, y el mundo emergido, donde la Tierra y el aire forman un universo muy distinto. Parecen dos mundos opuestos e inmiscibles, pero la realidad es diferente. Tan solo están separados por una delgada frontera, la piel del agua, que se agita con el oleaje del mar, la caricia del viento o las corrientes de los ríos. Esa frontera inestable tiene sus propias reglas, sus propias normas para ser traspasada o para vivir sobre ella. La superficie del mar, de los lagos o los ríos, se comporta como una película elástica que opone cierta resistencia a su rotura, a su penetración. Esa resistencia se conoce como tensión superficial y en el agua es muy alta. Sobre ella se extiende el mundo etéreo, el de la tierra y el aire, donde manda la ley de la gravedad.
Bajo esta superficie se agita el planeta líquido, donde los seres vivos se deslizan, flotan o se sumergen en un estado de aparente ingravidez. La importancia ecológica de esta frontera es crucial por su papel en la vida, tanto de plantas como animales. Esa frontera líquida, inestable y elástica, es el territorio donde el agua muestra una de sus caras más sorprendentes. Sobre la película de agua que se agita levemente habita una extraña comunidad de seres. Al mismo tiempo, sobre esa misma superficie se acumulan objetos y detritus que provienen del mundo terrestre. Entre los unos y los otros se crea un drama ecológico digno de los mejores literatos. En un pequeño lago, incluso en un charco, pueden vivir miles o millones de animales. Algunos, como los colémbolos, se reúnen en muchedumbres incontables. De hecho, son los animales más numerosos de la Tierra. Puede haber hasta 100.000 por metro cuadrado. Algunas especies de colémbolos solo viven sobre la superficie del agua, donde se alimentan de detritus flotantes. Su pequeñísimo tamaño, de apenas un milímetro, les facilita la flotabilidad y el desplazamiento. Los colémbolos son una parte importante del Neuston. Los científicos utilizan esta palabra para definir la comunidad de seres que viven asociados, de una manera o de otra, a la superficie del agua de nuestro planeta. Y es que existen muchas maneras de relacionarse con esa vasta y cambiante frontera líquida. Una superficie tan grande puede ofrecer buenas oportunidades para vivir. En algunos humedales, el espejo de agua está literalmente cubierto por vegetación flotante. Tal es su densidad que la luz apenas llega hasta el fondo. Cuando ocurre esto, las condiciones de vida se hacen mucho más duras. Con frecuencia, la alfombra flotante que oculta el espejo líquido lo componen las lentejas de agua, que se consideran los vegetales superiores más pequeños del planeta. Su cuerpo es la mínima expresión de una planta, de apenas 2 o 3 milímetros de diámetro, con una raicilla elemental que cuelga bajo sus hojas. Se reproducen a gran velocidad cubriendo grandes extensiones de aguas tranquilas. Son tan prolíficas que impiden el crecimiento de otras plantas. Para algunos animales herbívoros, las lentejas de agua forman un inmenso pastizal acuático que les abastece de comida durante gran parte del año. La piel del agua, con su amplia superficie, almacena y transporta una inmensa cantidad de microorganismos y elementos llegados desde tierra, como polen o semillas.
Animales de gran tamaño, como los patos cuchara, se han especializado en vivir de algunos de los elementos que forman el Neustón. Su pico ha tomado forma de cucharón, ampliando su superficie. Además, sus bordes se adornan con un filtro de cerdas con las que tamiza la piel líquida de las lagunas donde vive. Gran parte de su actividad cotidiana consiste en nadar mientras filtra meticulosamente cada palmo de agua. Pero vivir en la frontera del agua exige más adaptaciones. Los patos también han ajustado su anatomía para poder flotar sobre el agua. Su cuerpo es ancho y aplanado, como las barcas, y las plumas forman un colchón hidrófugo que conserva aire en su interior y aumenta su flotabilidad. Las patas se han convertido en remos perfectos para deslizarse con poco esfuerzo. La tensión superficial del agua crea dos zonas muy diferentes. Sobre la superior vive el epineuston, dominado por los insectos. Casi todos ellos han solventado con imaginación y eficacia los problemas para flotar libremente. Los zapateros se desplazan con gracia, como si patinasen sobre el hielo. El extremo de sus patas intermedias dispone las uñas de forma que les sirven como remos mientras se estabilizan con las largas patas posteriores. Además, gran parte de su cuerpo está tapizado por pelos hidrófugos que repelen el agua e impiden que el insecto se empape. En algunas zonas las moscas se congregan por miles, integrándose en la comunidad del Neustón superficial y atraen a los depredadores más diversos. Los zapateros también están invitados a la cacería. Para eso cuentan con una vista potente y un tacto muy fino que detecta las ondas que se desplazan sobre la superficie. Pero la frontera líquida divide dos mundos, y el otro está, precisamente, bajo los zapateros. Existen muchos seres que viven asociados a la parte inferior de la película de agua. En conjunto, se conocen como hiponeuston. Las larvas de los mosquitos forman parte de ese peculiar colectivo. Se sitúan estratégicamente en la frontera líquida, porque aquí hay mucho alimento. Microorganismos, polen, algas, zooplancton y partículas orgánicas forman un maná muy nutritivo que puede alimentar a una inmensa cantidad de larvas de mosquito. Ellas se limitan a crear corrientes de agua que les transporten el alimento hasta la boca sin apenas hacer ningún esfuerzo.
Las larvas de los mosquitos permanecen colgadas de la superficie boca abajo. Parecen enganchadas del techo líquido de la laguna. Esta postura la consiguen gracias a los sifones que salen del final del cuerpo. Desde su extremo crecen unos pelillos hidrófugos que los sujetan a la película de agua como si fuesen ganchos. La misión de los sifones no solo es la de anclar la larva a la superficie. A través de ellos respiran el aire atmosférico del que dependen completamente durante toda su vida. Romper esa tensión de la superficie y pasar del mundo acuático al aéreo exige un gran esfuerzo para los animales más pequeños. Los mosquitos, tras la metamorfosis, emergen rompiendo la espalda de su muda, escapando definitivamente del mundo acuático. Pesan tan poco que, antes de secar las alas y reponer fuerzas, descansan sosegadamente sobre la superficie del agua. Mientras fueron larvas, comieron y crecieron en el medio líquido. Pero ahora su vida pertenece al mundo terrestre. Hasta el momento de huir del agua, les han acechado incontables peligros. No en vano existen muchos depredadores que se han especializado en capturar a los animalillos que forman el Neuston. Los peces, en especial, se alimentan en la frontera líquida. Las gambusias, por ejemplo, suelen nadar cerca de la superficie e incluso disponen la boca por encima de los ojos y orientada hacia arriba. Su finalidad es engullir todo aquello que flote sobre ellos sin tener que forzar la posición ni gastar más energía de la necesaria en ver y cazar a sus presas. Pero no todo lo que flota es pequeño. Los paisajes acuáticos cuentan con la notable presencia de las plantas flotantes. Algunas tienen largos tallos sumergidos que se anclan en el fondo, formando espesas selvas subacuáticas. Sin embargo, sus hojas y sus flores flotan grácilmente sobre la superficie del agua. Esta vida anfibia tiene una gran ventaja con respecto a las plantas terrestres. No han de competir para crecer en un palmo de tierra y extienden sus hojas al sol sin que nadie les haga sombra.
pero también gozan de otras ventajas, como la menor presión de animales herbívoros, que son poco numerosos. A pesar de todo, sus flores siguen necesitando la ayuda de los insectos para ser fecundadas. Algunas plantas han dado un paso más y ni siquiera están ancladas al suelo sumergido. Flotan libremente por lagos o ríos, dispersándose por las corrientes y formando islas móviles de vegetación. Sus raíces penden de las amplias hojas y de los tallos, absorbiendo los nutrientes portados por el río e incluso acumulándolos en torno suyo. Sus tallos, sus hojas o sus raíces suelen contar con cámaras de aire o tejidos esponjosos que retienen gases como si fuesen flotadores que les ayudan a navegar. Algunas aves han encontrado su hogar entre estas islas flotantes. Las jacanas quizás sean las que mejor se han adaptado a este mundo. Su vida es un ir y venir entre hojas medio sumergidas en busca de insectos y otros animales. Para caminar por aquí cuentan con unos desmesurados dedos que casi miden 10 centímetros. Estas patas tan desproporcionadas para un ave de tan solo 25 centímetros de longitud les asegura una amplísima superficie de sustentación. Las jacanas ni siquiera construyen nido. Buscan un lugar estable y tupido entre la vegetación flotante y depositan los huevos sin la menor preocupación. El lugar está tan bien escogido que soporta sin problema su peso mientras empolla. Pero existen otras maneras de utilizar la frontera líquida. El somormujo lavanco construye su nido sobre el agua. Es un lugar muy seguro donde apenas llegan los depredadores y a ellos, que viven siempre en el agua, les resulta accesible y cómodo. Ambos padres almacenan vegetación acuática hasta formar una gran plataforma flotante que permanece anclada entre las plantas acuáticas. Así, ante posibles subidas o bajadas de nivel, el nido siempre permanece estable. Es un trabajo duro, pero mantener su nido en buenas condiciones es vital para sostener y calentar los huevos. Los pequeños somormujos nacen secos y seguros en esta balsa. El fatigoso trabajo de los padres tiene su recompensa. Durante sus primeros momentos de vida, todos son atenciones, mimos y cuidados.
pero pronto experimentará en su cuerpo la diferencia entre el mundo seco y el planeta líquido. No cabe duda que han nacido en un extraño país. La frontera del agua, la frontera entre dos mundos que pronto empezará a conocer. No tardará en saber que, en ocasiones, estos lugares pueden volverse de lo más desagradable. Cada año, los cambios estacionales ponen a prueba la capacidad de adaptación de los seres vivos. En poco tiempo las condiciones varían de forma drástica. Y las cosas se ponen francamente difíciles. En nuestro planeta, el agua posee una enorme facilidad para cambiar de estado. Tanto es así que en algunos lugares y durante ciertas épocas del año, el vapor se transforma en nieve y el agua líquida se congela. En ese momento el agua parece convertirse en enemiga de la vida. Cambia su cara amable y creadora para formar una barrera gélida e inhóspita que pone a prueba a plantas y animales. En las regiones circumpolares, el día a día se complica debido a las grandes nevadas y las bajas temperaturas. La vida parece imposible en estas condiciones, pero la naturaleza encuentra soluciones para casi todos los problemas. La vegetación reduce su actividad al mínimo. El agua es abundante, pero está congelada, y las bajas temperaturas ponen en peligro las hojas, por lo que muchos árboles se deshacen de ellas. Sin embargo, los grandes animales han de buscar otras respuestas que les permitan adaptarse a los cambios estacionales. Los bisontes son un ejemplo perfecto. Las tierras en las que habitan oscilan a lo largo del año entre los 20 grados sobre cero y los 30 bajo cero, aunque la mayor parte del tiempo las temperaturas suelen ser bastante bajas. El agua, la humedad y el viento son abundantes y juntos forman un peligroso cóctel capaz de congelar a cualquiera. Los bisontes son capaces de soportar estas inclemencias gracias a su espeso abrigo. Su pelaje es enormemente denso y tupido, de forma que nunca llega a calarse y crea una capa de aire caliente que le aísla de las nevadas o los vientos glaciares.
En algunas zonas cercanas a los polos, en invierno el termómetro baja hasta los 50 grados bajo cero. Las precipitaciones son abundantes y la nieve se mantiene en el suelo durante meses. Para todo el mundo es una época difícil, y eso incluye a los grandes depredadores como el lince boreal. Ahora sus movimientos son pesados y gasta mucha energía en desplazarse. Mientras las temperaturas no asciendan por encima de los 2 grados, el paisaje seguirá pintado de blanco. La presencia de la nieve condiciona la vida de todos los seres vivos. En ocasiones se forman capas de más de un metro que dificultan el movimiento y la búsqueda de comida. Los renos han de hacer frente a estos problemas todos los años. Su dieta no es muy exigente. Les bastan los líquenes que cubren el suelo del bosque o las ramas y troncos de los árboles. En el peor de los casos, se conforman con rancias cortezas y pasan horas excavando en la nieve para mordisquear las hierbas y los líquenes que encuentran. En algunos territorios es tal la cantidad de nieve que se pone a prueba su capacidad de supervivencia. Los renos, a pesar de estar equipados para vivir en las condiciones precarias de estos lugares, realizan todos los años grandes migraciones a través de bosques y páramos nevados. Recorren cientos de kilómetros en busca de lugares donde la nieve no sea tan espesa y les permita encontrar comida suficiente para pasar el invierno. Para realizar semejante hazaña poseen un arma secreta. Sus pezuñas están especialmente diseñadas para caminar sin hundirse en la nieve. Su superficie es ancha y se abre ampliamente para repartir el peso y hundirse lo menos posible. De esta manera camina veloz sin gastar la energía que necesita para viajar y buscar alimento. Pero la nieve no siempre es un problema. En las montañas del Atlas, sobre el desierto del Sahara, también nieva. En un territorio tan seco, la nieve es muy importante.
es una reserva de líquido que aporta la mayor parte del agua de los ríos de la región. Incluso hay quien la recibe como una fiesta porque su vida resulta más fácil con su presencia, siempre que no sea en cantidades excesivas. Para los macacos de Berbería, la nieve es un regalo. Solo durante el invierno tendrán abundancia de agua y, por tanto, de comida. Mientras dure la nieve, no se deberán conformar con los charcos de las escasas lluvias, ni tendrán que recorrer su territorio en busca de arroyos. Todos los miembros del clan se acercan a los neveros para comisquear nieve o sorber el agua que aflora lentamente. La nieve es un delicioso sorbete que les calma la sed y también sirve como excusa para jugar. Pero la nieve y el hielo tienen un papel muy importante más allá de su relación con algunos animales. Su almacenamiento en los glaciares supone la mayor reserva de agua dulce del planeta. En las regiones polares y en las montañas se acumula la nieve y se prensa hasta formar hielo compacto. Puede permanecer así durante muchos siglos, hasta que, de nuevo, se derrita al llegar al mar o se deshaga formando ríos caudalosos.
Precisamente las regiones polares y circumpolares son el hogar de los animales mejor adaptados para vivir en el hielo o en aguas gélidas. Los leones marinos de la Patagonia soportan aguas realmente heladas. Lo normal es que los mares que habitan estén recorridos por corrientes frías provenientes de los polos, pero ni siquiera en los peores temporales llegan a pasar frío. El secreto lo guardan bajo la piel y consiste en una capa de grasa aislante de varios centímetros de espesor. Su talón de Aquiles son las aletas, que carecen de grasa. Para evitar la congelación y la pérdida de calor, el flujo de sangre que las recorre se reduce al mínimo cuando se sumergen. El hielo flota. El agua al congelarse se vuelve menos densa, se expande y forma una costra helada. Bajo esa costra la vida tampoco se detiene. Es más, la vida continúa y resiste el invierno gracias a la capa de hielo que protege el interior de los charcos y lagos como si fuese el cristal de un invernadero. Para algunos seres, el hielo es una bendición. Las plantas acuáticas siguen realizando la fotosíntesis. De hecho, durante el invierno, los pequeños charcos acumulan una mayor cantidad de oxígeno disuelto en el agua. Infinidad de insectos acuáticos pueden seguir respirando y llevando su vida normal bajo el hielo protector. Durante la estación fría permanecerán seguros y tranquilos, amparados por la costra de agua congelada.
Cerca de los polos, ni siquiera el verano es caluroso, y la nieve y el hielo se derriten tan solo durante 2 o 3 meses. Ahora llega una época intensa de buen tiempo y es muy importante saber aprovecharlo. El celo y la reproducción se concentran en muy poco tiempo. En un par de meses llegará de nuevo el invierno y hay que apresurarse. Los zorros grises andan muy atareados en busca de comida. Cerca esperan los zorrillos, bastante crecidos para esta época. Aún así, están hambrientos y aguardan impacientes para asaltar las ubres de su madre. Incluso en esta época bonancible, han de vestir un tupido abrigo que les proteja del gélido viento. Los hielos siempre están presentes en las cumbres, y el agua aparece por todas partes llenando lagunas, ríos y lagos. La abundancia de agua procedente del deshielo marca el tiempo de la fertilidad. Los cisnes de cuello negro toman buena nota y comienzan sus bailes de celo antes de llegar a sus territorios de cría. Es importante aprovechar la profusión de alimento para coger fuerzas, pero hay aves que son aún más rápidas. Hace semanas que los cauquenes llegaron a sus territorios de cría. Estos grandes gansos vienen desde el norte para aprovechar la abundancia de pastos frescos y de agua. Aún así, el clima de estas latitudes siempre es desapacible. A estas alturas, los cauquenes han tenido familia numerosa. El viento no cesa, como queriendo advertir que pronto llegarán de nuevo las nieves y el hielo. Saben que juegan contrarreloj, porque cuando lleguen las primeras nevadas, solo habrá sitio para los verdaderos especialistas, los que encuentran en la nieve un aliado para subsistir. Las heladas y las nevadas regresarán para cambiar las reglas del juego.
El agua, de nuevo, mostrará su cara más fría, más inhóspita. Entonces solo los mejor adaptados podrán sobrevivir en el reino del hielo.